adelantito, aquí lo esperamos para clausurar el Teatro del Pueblo. De Fort Smith, los amigos de por allá de Houston que no pudieron venir, de San Antonio, de Dallas, de Arlington, bueno, en toda la Unión Americana hay paisanos que por diferentes motivos les es imposible estar aquí con nosotros, pero sabemos que gracias a la tecnología pueden disfrutar de estos bellos momentos. Y con ustedes, el grupo de danza del Colegio de Bachilleres, plantel número 11 de Rayón. Fuerte el aplauso para ellos.
grupo Legión, Legión Latina. Es un grupo que viene a hacer su participación para hacer un poquito más grande el evento. Afortunadamente la noche está muy agradable, propia para disfrutar de esta noche. Ya mero, chavos. Ahí está. Vamos a recibir a estos bailarines, como ustedes saben hacerlo, aplaudiendo pues muy fuerte. Que se escuche fuerte el aplauso a los idiotas. Ándale. A ver si sí sabemos aplaudir. Sabemos reconocer el trabajo de los artistas. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1. Grupo de baile, Legión Latina.
me acompaña, si me quiero enamorar. Eres esa bella melodía que repito día a día cuando yo quiero bailar. Y eres tú la que se mete y baila en mi cabeza, tú le da la vuelta, y eres la mezcla perfecta con quien quiero pasarme yo la vida entera. Eres, eres mi mejor descubrimiento, eres quien me saca del aburrimiento. Eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad. Eres el rayo de luz que a mí me enciende, que cada día me sorprende. Oh,
educación indígena. Nuevamente viene con nosotros, ante ustedes, el grupo de danza Legión Latina. Nos dimos cuenta de que los celulares están a su máxima capacidad grabando estas presentaciones. Nuevamente lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡5 pesos! ¡Dámelo!
el aplauso. Ustedes pueden hacerlo, ustedes saben hacerlo. Fuerte el aplauso para el grupo de danza de Legión. Ensayaron, ¿verdad? Si te lo saben.
el programa, por lo tanto, es doble reconocimiento del público. Fuerte el aplauso del público para los participantes. Los alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 11, el día de hoy, en esta noche, nos vienen a divertir con estos bonitos bailables. Ávila, ¿de dónde dijiste este show? El Mosquitín. El Mosquitín de Carbona. A un lado de San Luis. Siente que ese es el elenco artístico de Gran de la cancha. Cancha Girán. Ahí nos quedamos, ahí háganse un poquito hacia atrás del escenario. Ahí quédense. Los invitamos a que nos sirvan de fondo. Aquí en el escenario pido la presencia, maestro de danza. Maestro de danza, si es tan amable. Ya los años nos cobran la factura y hoy tenemos que hacer uso de los lentes para leer el nombre de quien es el responsable de este grupo de danza, y que gracias a él hoy pasamos una noche pues muy agradable. Pido la presencia, maestro. Aquí a mi derecha. Ahí quédense. Aquí con la presencia del maestro Arturo Bárcenas Miranda. Aquí sí quiero pedirles a todo el público que hagan el sacrificio. Así como se oye la palabra, sacrifíquense. Agradezcanle al maestro con un fuerte aplauso. A ver, su agradecimiento. Perdón, su agradecimiento. Maestro, en nombre de la comunidad del Pajarito y propiamente del comisariado Giral, quien organiza esta fiesta, le agradecemos su presencia, su participación, que el día de hoy nos ha hecho pasar una noche muy agradable. Así como estamos con este escenario, les voy a pedir que pasen poquito al fondo, que no nos abandonen. Voy a pedir a su graciosa majestad Yasmín, por ahí los chambelanes que previamente improvisamos. ¿No hay por ahí alguien? Si no, préstenos un bailarín suyo. Eso. Tráiganos a la reina. La fiesta no termina, la noche apenas empieza, así es de que eso no quiere decir que el hecho de que clausuremos los trabajos, las actividades aquí en el Teatro del Pueblo, la fiesta. Cedo el micrófono al presidente del comisariado de Giral para agradecer a todos ustedes el apoyo que le han dado. Pues bueno, qué mejor que escuchar de viva voz las palabras del comisariado Guidal. Nuevamente, buenas noches a todo el público en general. Gracias por haber asistido a este evento. Pero a la vez los invitamos a los programas que se llevarán a cabo por esta noche. El baile que se llevará a cabo ahí en la cancha Guidal. Aquí en este escenario, o sea, abajo, se llevará a cabo el
baile de guapango. Yo quiero agradecerles a todos en general por el apoyo que me han brindado para sacar adelante estos programas. Pero también quiero agradecer el gran apoyo que hemos recibido para estos eventos del ciudadano presidente municipal de Rayón, Genaro Guillén Godínez, por su gran apoyo, que sin ello no hubiera sido posible sacar estos eventos. Quiero agradecer al profesor Arturo Bárcenas Miranda, director de este gran grupo de danza de Rayón del Colegio de Bachilleres, por su tercera vez consecutiva que nos acompaña aquí en este escenario. Quiero agradecer al profesor Ernesto Alcocer Márquez por su gran apoyo del día de hoy en apoyarnos en estos eventos. Por último, quiero seguir invitando a las personas que se unan a los esfuerzos de este ejido por el progreso. Ustedes han sido testigos de los avances que hemos tenido en varios de los aspectos, como es el kiosco, ya les mencionábamos de lo que se ha avanzado en los barandales, casi el 100%, lo que se vio hoy por la mañana con el grupo de banda de guerra de esta comunidad, gracias al esfuerzo de los compañeros ciudadanos que están en Estados Unidos. También lo que es este escenario, que es propio de esta comunidad, quiero recalcar el apoyo que nos han brindado todos aquellos que se encuentran en la Unión Americana, pero que también personas que vinieron de visita para estar presenciando estos eventos que se llevan a cabo aquí en la comunidad. Gracias a todos y buenas noches. Yo creo que nos quedamos cortos con este aplauso. Que se escuche más fuerte el aplauso, porque es la manera de agradecer y fortalecer, reconocer lo que hasta hoy se ha hecho. Les decía, el hecho de que clausuremos las actividades en este su Teatro del Pueblo, Genaro Guillén Godínez, para que clausure las actividades de este Teatro del Pueblo. Primeramente, buenas noches a ti, a toda la comunidad del Pajarito y a todas las personas que el día de hoy están acompañando aquí a esta fiesta. Yo quiero agradecer al señor comisariado, al profesor Ernesto, a todos los que han hecho posible esta fiesta que inició el día 18 y que termina hoy, el día 20 de noviembre. Quiero agradecer a las instituciones que los han apoyado. Muchas gracias a los directores que han estado desde el día 18, que aquí estuvimos con ustedes el día que dio inicio. Y el día de hoy me da mucho gusto estar con ustedes, ya que pues nuevamente estamos en la presidencia municipal a las órdenes de todas las comunidades y de todo aquí el Pajarito. Yo creo que ya nos dieron una oportunidad la otra vez, y otra vez se los agradezco y a Dios que nos ha dado la oportunidad de estar ahí. Antes de clausurar, quiero decirles que estamos en la mejor disposición de otra vez apoyar a Pajarito con muchas necesidades que ustedes tienen aquí. Vamos iniciando, pero posteriormente, el año que entra, primero Dios, nos pondremos, hemos platicado con el comisariado de un tanto anhelo que ustedes han estado esperando, que es el camino de aquí a Rayón. Hemos estado continuamente, el comisariado nos ha acompañado. Él sabe que hemos estado cada rato apoyando y buscando ese apoyo. Y no nada más eso, sino más cosas que posteriormente en el año que entra tendremos los recursos que podremos desempeñar, y que ustedes saben que siempre ha habido una disposición en condición mía, porque aparte de que soy presidente, siempre he sido amigo de todos ustedes. Yo quiero agradecerles todo el apoyo y más que nada que me hayan invitado a esta clausura, de verdad. Entonces no me resta más que seguir diciéndoles que salgamos bien y que todo esto, ¿verdad?, sea para bien del pueblo. Las personas que vienen de Estados Unidos, que no dejen de venir para seguir apoyando a sus comunidades, porque ya con ellos tendremos un mejor apoyo para que todas las comunidades se vayan recomponiendo. Yo les agradezco a todas las personas que están por allá, que han ayudado a este comité, que no sigan abandonando y que estamos en la mejor disposición.
ya que posteriormente estaremos para ayudarles en más cosas que lo iremos platicando en las reuniones que sigamos teniendo. Muchas gracias y buenas noches. Yo quiero decirles que hoy día 20 de noviembre damos por clausurados todos estos eventos, siendo las 9:45. Que sigamos disfrutando con ustedes, porque aquí los vamos a acompañar un rato más. Muchas gracias y felicidades a todos y buenas noches. Pues fuerte el aplauso, es el último de esta noche. Fuerte el aplauso y con esto clausuramos las actividades en este su Teatro del Pueblo. No sin antes decirles que pasen buenas noches, que Diosito los bendiga. Gracias. Así en ese orden. Agárrame la riata, agárrame la riata, apriétame la riata, no la vayas a soltar. Agárrame la riata, agárrame la riata, apriétame la riata, no la vayas a soltar. Agárrame la riata, agárrame la riata, apriétame la riata, no la vayas a soltar. Agárrame la riata, agárrame la riata, apriétame la riata, no la vayas a soltar. Agárrame la riata, agárrame la riata, apriétame la riata, no la vayas a soltar.
Para todos ustedes, compañeros que están bailando, la raza que está pinchando, por supuesto, mis compas.
de Río Pinihuán, también quedan contentos. Les enviamos esta rima de Guapapa, se llama Doña Mariquita, y esa dice así, ¡qué rompa! Doña Mariquita, la mete la mano, porque si la mete la pinta a usar. Doña Mariquita, la mete la pie, porque si la mete la pinta se pide. Por ahí otra ruta que no sea tan
de por donde pasa. Los padres de los muchachos, todos saben que a su vieja. Y Refugio Aguilar y para Rafael Castañón de Fort Meade, Arkansas, para ellas el saludo de esta noche y le están pidiendo la música Ritmo de Botán, pues cuando hacemos se llama El Coyote y eso dice así: ¡Hierro Bomba! Los grandes perrillos, los grandes perrillos que ustedes están pisteando, mis compas.
toda la raza que está chupando esta noche, les invitamos a que compren la cerveza Tecate bien fría para todos ustedes. Vamos con eso, de los cachorros de Juan Villarreal, el gran corrido se llama El Rayo de Sinaloa. Y esto dice Guapa. Yeah.
todos ustedes la música de Asia de Nuevo León, desde la Zona Arroyo, para todos ustedes saluda Genaro Guillén, presidente municipal del Rayón. Jefe, por ahí se puede tomar un saludo especial también de Asia de Nuevo León y de parte de la comisión organizadora para el señor presidente Genaro Guillén. Vamos con eso, para todos ustedes, se llama Me Caí de la Nube que andaba. Y eso es para ustedes esta noche. Y dice así. ¡Ay! Thank you.
amigos del staff, el sonido de esta noche. Saludos también a por ahí. Avanzamos a la parte de la música. Y vamos con eso. Precisamente viendo al señor Genaro Guillén, presidente municipal de Rayón, también conocido de parte de la comisión organizadora. Avanzamos con eso para que siga también el ritmo de Guapanga, se llama de Ramones Banderas. Yeah.
despacio.
Sorrito Zapatea, Sorrito Chacuay, Sorrito Tarzanza, el pajarito de fiesta, Santa Feria, vamos a otro asiento. Se llama los viejitos, oiga, vamos a poner en esa noche la música que quiere, es tu pan. Eso, eso dice. Thank you.
trampa de destino.
Vamos arriba todos los reyes, solteros, soledad.
Thank you.
de sus amigos lo saben, la primera vez que utilizan es por decir México. Se llama la modelo, hablemos de Chananga, sabrosa, sabrosa, y te dice. Con la canción de amor de cuatro paredes, tendrán que aplazar su voz, y la cantamos.
Thank you.
los arrieros, arrieros es de Río Verde. Frijolito, 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 vaina verde. Me trajeron los arrieros, arrieros es de Río Verde. Frijolito, frijolito, orgullo de mi nación. Que trajeron los arrieros por aquí desde el rayón. Frijolito, frijolito, vaina verde miro. Que trajeron los arrieros, arrieros desde San Ciro. Poquitos pero sinceros. Con acento, complaciendo en mi presencia y con mi aliento, mil laureles para ustedes traigo escrito. Colaboro aunque me encuentro tan marchito, mis amigos que han venido claramente. Le doy brillo a mi auditorio aquí presente, desde aquí, desde mi asiento, soy su criado. A las órdenes yo estoy a su mandado. A cantarles he venido nuevamente, con mi cuarta inteligencia a complacerles. Le tengo las obras que obedecerles. Sirvienta.
Y disculpa la torpeza que demuestro. Doy honores en mis coplas que aquí canto. Comprendiendo que algún día yo, por lo tanto, yo me tenga que buscar algún maestro. Todos ven y que soy inútil, no soy diestro, porque entiendo que cerrada está mi mente. Yo comprendo que me encuentro decadente. Soy de ustedes vuestro criado y servidor. Disculpándome hoy también el cantador. De cantarles he venido nuevamente. Todo puente que la tiene despejada debe creer que por su arte es muy reciente. Mi torpeza cada paso está presente. En mi mente solo se halla cobardía. Solo Dios que con su gran sabiduría. Ya cantarles he venido nuevamente. Con mi cuarta inteligencia complacerlos. Y de tocarle las obras conocerlos. Pero siento que mi mente está cerrada. Si otros puestos ya la tienen despejada por virtudes de la grande providencia. Pero espero que si Dios me da licencia del estudio seré siempre inteligente. Cual si fuera de aquel rayo repulgente. Y por eso yo les digo en mi teoría, si disculpan es tu humilde versería. A cantarles he venido nuevamente. Con mi cuarta inteligencia complacerlos. Thank you.
complacerle quiero. Hoy que la alegría se encierra y haciendo el trabajo guerra, como humilde trovador que le deseo lo mejor. Entre los que hay a nivel quiero brindarle un vaivén. Oiga, don Pedro, señor. Por aquí en estas regiones